21 when you were the only one for me. We fell in love, discovered that we were the lucky ones, but time turns a memory to a dream. So I sleep alone with eyes wide open. I want you back, but I know it's over now. Got nothing left but a couple photos to look back and feel like I'm alive, like we were when we were young. When we were young. 4 years, 3 months, still feels like 21, but you're not the one between my sheets. You fell in love, I gave up, couldn't be what you want, so memories will keep me company. Want you back, but I know it's over now. Got nothing left but a couple photos to look back and feel like I'm alive, like we were when we were young. La verdad que cada año esto va un poquito mejor. El año que viene pues intentaremos superarnos un poco. Dar también las gracias al Ayuntamiento, que nos apoya siempre, Sabor a Málaga, de Diputación, a todos mis sponsors y a todos mis amigos que son amistades mías, todos estos famosos que gracias a Dios que cada vez que los llamo vienen. Gracias de verdad, de corazón. ¡Ay, qué guapo eres, guapo! Que gracias, no tengo más palabras, sabéis que yo hablo poquito, ¿no? Bueno, gracias a Poppy por reunirnos en esta cita tan especial. Yo creo que este certamen mundial del jamón ya se ha convertido en todo un emblema de Estepona, de este mágico rincón del sur, de este mágico rincón de la Costa del Sol, donde siempre se encuentra uno lo mejor, la mejor gente y el mejor ambiente. El excelentísimo Ayuntamiento de Estepona, que también vela porque Estepona sea todo un referente, y ya lo es. Hablan de Estepona como la nueva Marbella, pero yo creo que es mucho más que todo eso. Y Poppy es una de esas personas que contribuyen a que este rincón tenga cada vez más fuerza, y sin duda alguna hace un trabajo brillante y excelente, porque organizar todo esto es muy complicado, no es cosa de un día, ni de dos, ni de una semana, es el esfuerzo y la dedicación los 365 días del año para que hoy todo resulte perfecto y en los 5 próximos días todos podamos disfrutar de este certamen y del buen hacer de nuestro querido amigo Poppy, y por supuesto también de la música, que aquí no falta y que también va a ser de esas noches mágicas. Gracias por hacerlo posible, eres un gran amigo. Un aplauso. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Poppy, enhorabuena de nuevo por este certamen, el quinto certamen que se realiza en Estepona. Desde la Diputación de Málaga siempre estamos apoyando todos aquellos actos que puedan promover o impulsar el turismo, y en este caso no puede ser menos que este turismo gastronómico de la provincia, en el que se pueden probar todos esos productos ibéricos que se traen en este certamen internacional. Y si eso además suma todo el turismo que viene y el apoyo que viene a Estepona, pues muchísimo más. Así que muchísimas gracias por estar, Poppy, siempre por estar aquí, por apostar por Estepona, por llevar el nombre de Estepona a todos los rincones del mundo. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero Manuel, que es teniente de alcalde. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este quinto certamen de ibéricos. Soy todo consciente de la transformación que está sufriendo Estepona, de una transformación que ha venido para quedarse, una transformación que ha estado y que está permanentemente en lo sanitario, en lo cultural, en lo deportivo, y que sin lugar a duda tenía que tener eventos como este, eventos de este calibre,
a nivel ya nacional e internacional, que al fin y al cabo somos, es un espejo de Estepona que llega al exterior. Esto es gracias a vosotros, gracias al pueblo de Estepona, gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos apoyáis, muchísimas gracias. Por supuesto, a las empresas colaboradoras en este quinto certamen y, sin lugar a dudas, principalmente a Poppy. Poppy, muchísimas gracias porque estos 5 días nos pone a Estepona en un reflejo de forma internacional. Y como digo, es un certamen que viene para quedarse en una Estepona que se transforma, que avanza, que se va a volver a llevar. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Bueno, yo tengo que hablar como fundador casi de este evento. Celi Ramos me llamó un día, dice que Poppy quiere hacer un festival del jamón. Y nosotros por un jamón morimos. Y de pima el jamón se da en Estepona, no te digo nada. Así que como fundador, solo he fallado un año que tenía un compromiso, pero cada año nos damos cita. Porque, hombre, yo quiero mucho a Estepona. Siempre que hablo de esta zona, para que no se enfade en Marbella, hablamos de la Costa del Sol. No queda muy bien. Venimos de veraneo a la Costa del Sol y ya está. Si no hay pique entre Estepona y Marbella. Tengo una cita con todos vosotros, amigos de Estepona, porque tengo el gran privilegio de que este año me nombraron padrino del Festival de Cine, de Cine Fantástico de Estepona. El próximo día 19 se va a hacer una gala fantástica con música y tal, así que todos invitados el día 19 aquí en Estepona en la presentación de la Semana del Cine Fantástico. Pero hoy vamos a disfrutar de las maravillas de la gastronomía española, porque yo sé, siempre lo digo, sé que en Estepona hay muy buenos cerdos, pero en toda España hay muy buenos cerdos, que dan muy buenos jamones. No toméis a mal, que dan muy buenos jamones los cerdos de Estepona y del resto de España. Y hoy hay jamón de toda España. ¡Viva España y viva el jamón de España! Así que venga. Y que vivan los cerdos, Macoque, que vivan los cerdos. Así que cuando tú quieras, Poppy, se inaugura el certamen de este año y nos vamos a degustar las maravillas de la gastronomía. Adrián, ¿cuántas entradas? Que Dios os bendiga a todos y que Dios esté con todos vosotros y con vuestro espíritu del Señor que ha mandado. Muchas gracias.